El Señor esté con ustedes. Buenas noches a todos, hermanos. Nos hemos reunido en la casa de nuestro Señor, en la casa de nuestra querida Madre María de Guadalupe, para darle gracias a nuestro Señor por la vida, por una oportunidad, un año más de vida, por estar aquí unidos en la fe. Pero es importante, pues, que en este tiempo de Adviento nosotros pidamos a Dios la humildad para reconocer nuestros pecados. Muchas veces hemos fallado de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Por eso los invito a que en un momento de silencio reconozcamos aquellos pecados que lamentablemente nos han alejado de Dios. Digamos, yo confieso que Dios Todopoderoso, mediante ustedes, hermanos, he declarado mucho pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, y ánimo. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los medios de comunicación, por el Ayuntamiento Municipal, por las diferentes delegaciones que hay en nuestra, aquí en Fresnillo, por la Delegación Provincial de Seguridad, operadora de autopistas, de la Plata, y uno de los mejores del Canal de Fresnillo, grupo Funerario Hernández, fábrica de ataúdes de Virginia, fábrica de hielo de la Siberia, Cara Santa Anita, Central Eléctrica de Fresnillo, Federal de San Antonio. Pidamos por las familias que este día tienen el día, familia Cuna Reyes, Lupita Cuna Reyes, en su aniversario luctuoso, por la señora Rosario Palacios, familia, hijos, enfermos y difuntos, familia Pacheco Rodarte, Carvalho.com, por Alfonso Pacheco Muñoz, Josefa Sánchez Hernández, Miguel Arquimira, familia Rodríguez Locosa, Gonzalo Rodríguez, por Acción de Gracias de la Danza de Sánchez Nuevo, por Hilda Gómez de Bonilla, José Guillermo Martínez, José Saucedo Muñoz, Miguel Ángel Mariano Muñoz, Eduardo Vargas, Ramona Rivera, Elena Medina Cuella, Ramiro Quinto Rodríguez. Pidamos también por la paz de nuestro país, pidamos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición del pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito, favorece por la gracia de tu celestial amor a quienes perdonan.
el libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo que no muere, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo, fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desesperado, con equidad dará sentencia al pobre. Pedirá al violento con el ángel de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su seguidor, la felicidad apretará su cintura, habitará el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pasará con la osa y sus criaturas vivirán juntas. El león comerá paja con el rey, el niño comerá en el anillo de la libra, la criatura meterá la mano al escondrijo de la serpiente, no hará daño ni estrago por todo el monte santo, porque así como las aguas toman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de José ya alcanzará de la bandera del pueblo, la buscará todas las naciones y será gloriosa su morada, palabra del Señor. Que Dios pueda dar a ustedes vivir en perfecto
desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de cecinas. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viento en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabras del Señor. Espiritual para que Jesús llegue a nosotros.
corazón, para que Jesús esté entre nosotros, con nosotros. Y hoy escuchamos precisamente al profeta Isaías, que nos viene nuevamente a recordar quién es ese que estamos esperando. ¿Quién es Jesús? Y dice que brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. Fíjense, hermanos, el profeta empieza a describir que lo aceptemos en nuestro corazón. Es por eso que San Juan el Bautista, hoy en el Evangelio de este día, lo vemos con una palabra de fuego. Lo vemos como ese profeta fuerte, ese profeta invencible. ¿Pero quién es un profeta? Un profeta es un hombre de Dios que anuncia primeramente la verdad y anuncia la palabra de Dios, pero también un profeta denuncia las injusticias. Es por eso que vemos a Juan el Bautista decir con una voz fuerte: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Nos vamos a detener en esta palabra, conviértanse. Es una palabra, cuando se traduce en el griego, es metanoia. ¿Y metanoia qué significa? Cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de costumbres. Y es por eso que hoy San Juan el Bautista viene a decirnos: conviértanse, abran su corazón. Y dice más adelante: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es una bella imagen que nos presenta el Evangelio. Saben que la palabra tiempo significa, antiguamente significaba también preparar el camino porque llega el rey. Y hoy San Juan el Bautista nuevamente nos dice: preparen los caminos, quiten las piedras que hay en los caminos, tapen los hoyos, ¿verdad? Para que pueda pasar el rey de reyes, ¿sí? Pueda pasar por ese sendero. Y eso se refiere especialmente a nuestro corazón. El sendero que Dios quiere, al que quiere llegar, es aquí, a nuestro corazón, a nuestra persona. Dice más adelante que Juan pues vivía de una manera sencilla, se alimentaba con los saltamontes, era una persona humilde, una persona que confiaba siempre en la misericordia y en la providencia de Dios. Juan el Bautista viene a ser pues la voz que clama en el desierto, la voz que nos prepara. Y Jesús, nuestro Señor, todavía sigue hablando y sigue preparando todavía nuestra vida. Sigue enviando profetas. En nuestro presente, pues sabemos que nosotros como bautizados tenemos la misión de ser profetas. ¿Qué dijimos que es un profeta? Aquel que anuncia la verdad y denuncia las injusticias. Es un profeta, aquel que no tiene miedo a hablar. Aquel que en verdad quiere la paz y la paz de Dios en el mundo, en las personas, en las sociedades. Es por eso que hoy en nuestro presente, queridos hermanos, hay muchas cosas de las cuales nosotros también, al igual que Juan el Bautista, nuestra voz tiene que clamar en el presente. Una voz fuerte, potente, ayudada siempre con la gracia de Dios. Y es, hermanos, defender la vida de todo ser humano, de toda persona. Yo de manera personal siempre estoy hablando sobre el tema de la vida, sobre no al aborto, no a la legalización de aquellas cosas que impiden al ser humano desarrollarse.
inocente. El mismo, la misma palabra de Dios nos invita a decir: allá en el camino, hablen y sean la voz de aquellos que no tienen voz, que no los hermanos. Tenemos esa gran misión en el presente de los cristianos. Nosotros en el Adviento, y especialmente en nuestra festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que vamos a celebrar en dos días más, cierta manera nosotros celebramos la vida. María, en su aparición, es una mujer embarazada. Dentro de ella trae al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y el más importante en este momento es Él. Porque cuando se apareció María, también como una profeta que viene a darnos la buena nueva, ella viene precisamente a abolir los sacrificios que los aztecas tenían de las personas inocentes en aquel tiempo. Viene a decirnos: ya no más sacrificios, ahora ya viene el Rey de Reyes a darnos la paz. Viene a traernos un mensaje de paz y a abolir las injusticias que en ese momento también se vivían en nuestro país. Por eso, hermanos, que hoy San Juan Bautista interceda por todos nosotros, para que seamos valientes y conozcamos lo que Dios nos invita a vivir como cristianos, para que digamos la verdad en todos los medios, sean cuales sean los medios, la verdad, y nunca nos prestemos a la mentira, nunca nos prestemos contra aquello que daña a nuestra sociedad. Hoy en este día también pidámosle a María Santísima que ella nos lleve de la mano y que ella cubra, proteja a este país, al país de México, al país que ella ha elegido y que Dios le ha mandado estar. Porque ella está viva y vive entre sus hijos que somos los mexicanos. Esta hermosa nación de México, Dios quiere vivir y reinar en ellos. Pidamos siempre por la paz de esta hermosa nación en la cual nosotros hemos nacido. Y acordémonos que somos mexicanos y también somos guadalupanos. Y aquel que es guadalupano imita a María. A María misericordiosa, a María como profeta, a María como portadora de la paz y del amor. Queridos hermanos de Fresnillo, también pidámosle a nuestra Santa Madre que venga y cubra con su santo manto nuestra ciudad, para que nosotros con nuestra fe seamos signos del amor de Dios en el mundo y que la paz empiece en nuestro corazón, para que nuestra sociedad tenga paz. Porque la paz no empieza desde afuera, la paz empieza contigo mismo. Por eso, reconciliarse con uno mismo, perdonarse, amarse y buscar siempre el bien. Un profeta también va en busca del bien, como dice la palabra de Dios. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia las buenas nuevas, que anuncia la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en pie. Oremos a nuestro Padre Dios y digámosle con gran confianza: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia viva alegre sin inquietarse por nada y llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella. Oremos. Padre, goce de seguridad, de alegría y de paz. Oremos. Padre, escúchanos. Para
y atiéndelas favorablemente por Jesucristo Jesús. Amén. Thank you.
este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la gloria de su nombre, para la gloria y bien de toda la Santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de Padre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando de él, velando en oración y cantando gozosos tu alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sangre de la alianza nueva y eterna, que
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Rogamos tu resurrección. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo obligue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que duermen ya en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto tu misericordia, al unirlos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, poder y deber, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, dense la paz.
Thank you.
oremos. Oramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados a nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, nos da mucha alegría que estén aquí, los diferentes movimientos, asociaciones o instituciones. Gracias por estar aquí en este día tan especial, porque ustedes ya tienen esta tradición de venir en familia, juntos, pues, y Dios se alegra cuando su familia está unida. Y qué bueno que ustedes estén unidos. Ustedes son una familia preeminente, muy grande, de mucha fe. Así que sigan con esa fe, queridos hermanos, con ese ánimo, y pidámosle siempre al Señor que nos fortalezca. Y a María Santísima, que camina a nuestro lado, una buena madre, nos trae de la mano todo el tiempo para llevarnos hacia Jesús. Por eso yo les quiero pedir que nos consagremos a la Virgen María, que con todo nuestro corazón le consagremos nuestra persona, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, todo, todo lo que Él nos ha dado, para que ella sea la que venga y nos lleve hacia Jesús. Damos nuestras manos y bendecimos a nuestra vida, mamá. Oh, Señor, descanso, ya no queda el día, Dios les bendiga. Amén. Gracias.